es el primero que entrego. Bueno, antes de entregarlo, yo es que siempre hablo. Jota Benia, hasta aquí hemos llegado. Leeros de la revista, el número de la revista del monográfico que se os ha entregado, el primer artículo que hay, que viene firmado por Antonio Vaquero, sobre el nacimiento y la andadura de Alí. Si estamos aquí, es obligado leerlo. Y aquí estamos. El nombre del premio es el nombre de un superviviente. Nada más. Nada menos. Es decir, la supervivencia no solo hay que verla desde el punto de vista de haber conservado hasta aquí la vida, que es un mérito, a mi edad, sino haber conservado la ilusión. Eso es la supervivencia. No se vive si no se conserva la ilusión, aunque se esté viviendo físicamente. Y los que yo creo que he conservado esa ilusión, pero no estoy solo. Y sé que cada uno de vosotros tiene la misma ilusión. Decía San Agustín que no se puede amar lo que no se conoce. Bueno, él se refería a otras cosas. Yo me refiero en general. Es decir, amar es ilusión y conocimiento es conocimiento. Y el conocimiento va ligado al aprendizaje. Es decir, que para alcanzar conocimiento hay que amar, es decir, hay que tener ilusión. Y también viceversa, amar para aprender. Es decir, que es un círculo vicioso. Aprender para amar y amar para aprender. Tener ilusión para aprender y aprendiendo más, habiendo alcanzado más conocimiento, eso te da más hambre. De manera que el objetivo no es el conocimiento, es el amor, es la ilusión. Ese fue el testamento que a mí me dejó Benigno Vaquero, un testamento no de monetario, pero sí ético. Y ese es el que yo transmito desde aquí a todos vosotros, para que esa cadena continúe. Naturalmente que la importancia del premio no es el nombre. El nombre yo agradezco mucho a los que me propusieron y a los que lo aprobaron. Pero la importancia del premio es, podrá venir a partir de ahora, por el contenido de los trabajos que se premian y los autores de esos trabajos. Hoy es cuando empieza a tener importancia el premio, porque esta primera edición, pues bueno, hemos visto trabajos buenísimos, gente que ha respondido con una precisión y una claridad extraordinaria a las preguntas que se han hecho, preguntas inteligentes que se han hecho, y consiguientemente se ha dado el premio. Quizá haya otros artículos, otros trabajos tan buenos como este, pero el premio es uno, y con eso se simboliza pues que este premio empieza a adquirir importancia hoy. Yo me congratulo mucho en que este premio se dé a estos autores y a este trabajo. Aquí dice Antonio Vaquero: Award Certificate to the best paper at, ¿cómo se dice así en inglés? Así es, 2012. Esto es lo que decía antes, ¿no? La supervivencia. Uno tiene que supervivir, pero también con ridículos, cosas que antes, a vuestra edad, yo no usaba. Hay algunos que sí, que lo usan.
Percepción de la apertura de los LMS en las ramas educativas y tecnológicas. Y los autores son Miguel Ángel Conde, Francisco José García Peñalvo, María José Rodríguez Conde y Margarita Conde. Pues la Universidad de Salamanca estará muy contenta con la recepción de este premio y yo se lo entrego. ¿Tú eres? Miguel Ángel. Pues Miguel Ángel, bienvenido. Primer premio de... Que haya... A mí me gustaría pues agradecer un poco la organización, la calidad de los trabajos así impresionantes. Una de esas cosas que a mí me gusta remarcar y que he dicho en las encuestas que nos han pasado, y creo que pues es un, desde luego es una alabanza muy, muy importante. Y también por parte de quien entrega el premio, porque considero que es una persona de la que yo personalmente durante este tiempo